Hotelito, Nadia's Hotel, y vamos a entrar dentro a ver qué tal está. Esta es la maravillosa habitación de nuestro hotel en Langkawi. Es más sencillito, pero tiene todo lo que necesitamos. Baño. Está muy chulo. Sí. Pero las camas están separadas. Nada de sexo. Y no sé, está bien. Ahora les enseñamos el resto de las instalaciones. Damos la bienvenida a nuestra maravillosa piscina. Está bastante chula. Tiene un eco bar al fondo y unos banquitos para sentarse, hamacas. Y ahí está Irene, que quiere darse un chapuzón. Y nos dan toallas. Toallas incluidas para darte un bañito. Luego las dejas en una cesta, no hace falta ni que te la bajes. No. Está estupendo. Ahora vamos a la playita y luego igual nos damos un chapuzón. ¿Y a comer algo? Sí, que tenemos hambre. Vamos. Pues acabamos de terminar de comer una rica pizza porque no habíamos comido. Bueno, había comido unas patatas, pero... pero ya no estaban en mi estómago. Y...
ahora vamos a recorrer la calle para buscar agencias donde encontrar la moto que queremos alquilar y encontrar las excursiones que queremos hacer a un precio más barato que en el hotel, que es muy caro. Y luego vamos a ir a la playa a darnos un baño y a tomar unas cervecitas. Se ha anochecido aquí en Langkawi, como podéis ver, y hemos estado dando una vuelta y hemos visto que esto no tiene nada que ver con otras cosas que hemos visto durante nuestro viaje. No, la verdad es que es muchísimo más rollo España, con un montón de puestos, chiringuitos, restaurantes, los hoteles súper chulos y además con un montón de actividades que se pueden hacer, como jet sky, parasailing, excursiones, todas muy chulas. Sí, tenemos muchas ganas de probarlo todo y tenemos poco tiempo, vaya, entonces vamos a ver si hoy nos acostamos más o menos pronto y aprovechamos los dos días completos que tenemos aquí para conocer esta increíble isla. Buenos días, pues hemos vuelto a levantarnos prontito para aprovechar nuestro primer día aquí en Langkawi. Estamos desayunando una rica tortilla, croissant, montanas, un poquito de todo. Y ahora vamos a hacer una excursión súper chula que planeamos ayer. Vamos a ir en barco por todo el archipiélago, viendo algunas de las islas, viendo algunos animales y un montón de cosas que os vamos a enseñar en un ratito. Hola, pues acabamos de llegar a nuestro primer destino. Aquí vamos a coger el barquito que nos llevará de excursión para ver los animales, la cueva de los murciélagos, etcétera, etcétera. Tú me das cremita, yo te doy cremita. Sí, porque si no luego acabamos como cangrejo. Sí, tienes el culo quemado. Y no nos podemos sentar. Y en un bola. Pues aquí arranca, ya estamos en el barquito, aquí empieza la excursión. Este es nuestro guía, Abu, que es súper majete. Y tenemos gente en el barco de San Francisco, de la India, de Singapur, de Malasia, de Egipto, de Hungría, de República Checa y esta chica de aquí que es española. Sí, y Abu también es del Madrid. Sí, es del Real Madrid, como nosotros. Todo el mundo es del Real Madrid, aquí un pajar. Sí. Y nada. Comenzamos. Pues, este es el precioso paisaje que recorremos con el río. Which first stop? Es la cueva de los murciélagos, ¿verdad? Yes. Pues aquí estamos ya adentrándonos en la cueva. Primera parada. A ver si conseguimos grabar algunos para que nos veáis. Sí, cada vez está más oscuro. Hemos alquilado una linterna por un ringgit, por 20 céntimos. La lleva Irene y cae agua del techo. ¿Ventajas de ser bajita? Sí. Hay que agacharse mucho. Ay. Wow. Pues por lo que nos han contado, esta es una de las zonas de manglares más importantes del mundo y una de las funciones importantes que tiene es que cuando hay tsunamis, como el que hubo en Indonesia, Malasia y demás, frenan muchísimo el agua y por eso aquí son muy apreciados. Por ejemplo, en esta isla de Langkawi solo murió una persona de las 50.000 que murieron en toda la zona que fue afectada, gracias precisamente a estos manglares. Y también es una de las zonas preferidas para los cangrejos y los peces más pequeños. Primero viven en estas zonas y luego se desplazan mar adentro, donde crecen y se hacen mucho más grandes en los corales. Y para los cocodrilos. Aunque aquí en Langkawi ya no hay cocodrilos,
se han desplazado más mar adentro porque consiguen la comida mejor y no hay barcos que les molesten. Ahora sí, estamos en plena cueva y ahí arriba están los murciélagos. ¡Wow! Hay un montonazo. Estamos en Tailandia. Nos ha llegado un mensaje diciendo que estamos en aguas tailandesas. Sí, una de las curiosidades de Langkawi además es que es una zona que ha sido siempre muy disputada entre Tailandia y Malasia, y es Malaya, pero bueno, siempre han tenido un conflicto muy grande porque es una isla maravillosa y ambos países quieren tenerla para ellos. Sí, y además es una zona sin tasas. Es verdad, es una zona duty free y a ver si esta tarde podemos darnos una vuelta por las tiendas duty free y comprobar si realmente es más barata. Pues sí, ahora nos estamos adentrando en la cueva del cocodrilo, que recibe este nombre, aunque actualmente aquí no hay cocodrilos, antiguamente había un montón por la zona. Ahora sigue habiendo en Langkawi algunos, pero ya quedan muy poquitos. Y es una cueva en la que vamos a ver, eso sí, muchas estalactitas y estalactitas. Hemos llegado a la zona de los monitos. Sí, vamos a darles de comer de la mano, creo. Pues además visco. A ver, está todo el manglar. Mira, mira, mira cómo viene. ¡Ojo, ojo! Mira, mira cómo lo coge. Está aquí al ladito nuestro comiendo. Irene, dale de comer al monito. ¿Cómo le gusta el monito? Es una monita. Ya está muy lejos del manglar y se va a tirar al agua. Toma ya. Te bucea el bicho, ¿eh? Y la cerimonia.
dar de comer a estos bichos tan graciosos. Que son mantas, ¿no? Sí. ¿Cómo se les da de comer? Pues te lo tienes que colocar así entre los dedos y la bicha viene y te lo coge. Fácil, yo tengo fácil. Dos trozos, así que voy a intentarlo con el primero. Sí, palma abierta, ¿eh? Ok. A ver si viene. No, this. All right, guys. When they're coming up, they're coming to take the bait. Do not push your head. Yeah? You push your head, they will injure themselves. You can see. They got a lot of fish. Aquí lo tienes, el bicho. Ah, me da cosa, de verdad. Vamos. Está valiente. Tiene hambre. ¿Así? A ver si me lo come a mí. ¿Qué cosa? ¿Pero que lo has cogido? No, lo he soltado al final porque no lo cogía. Inténtalo tú. Pero, ¿sí? No me van a comer. ¡Qué boca! ¿Ya? Suerte. Abre la mano, abre la palma abierta. ¿Así? Sí. ¡Ah! ¿Qué tiene? Cógelo. Dios, qué boca. Ya la coge él. Dios. Sí, sí. Wow. Oh, my God. Venga, vamos a intentarlo. Intento número 2. Intento número 2. Tenemos si que dejar la mano relajada con la cosa entre los dedos y no dejar que nos coma un poco la mano. Venga, bichitos, ¿verdad? Venid aquí. Mira, viene una por ahí. Venga, viene una por ahí. Me va a comer el dedo, no me va a comer el dedo. Jamón. A ver. ¿Qué tal? ¡Qué guay! ¿Qué tal? ¿Te la ha comido? Sí. A ver. ¡Ole! ¡Ay, me da un mordisquillo! ¡Qué maja! ¡Ay, cómo mola! Y esta es preciosa, ¿eh? Mira qué color. ¡Ah, viene otra atacando! ¡Fuerte! ¡Wow! ¡Las dos quieren! ¡Ay! A giant rivali. Cómo saltan para coger la comida, ¿eh? They are not hungry, but they always like this. Yeah? Sí, que no están hambrientos, que siempre son así. Right, so estas son las pequeñas y ahora vamos a ver las grandes. Aquí tienen a estos animales hasta que se hacen grandes, más grandes. Y luego ya los sueltan al mar. Sí. Este pez que se infla como un globo y tiene espinas para defenderse es venenoso. Es muy venenoso, pero en Japón lo comen como sushi. I'm not blowing because it doesn't feel danger. All right, let me try if they feel danger. No, it doesn't feel danger. All right, I'm your enemy here. Oh, okay, okay. All right, okay, okay. Cool down. Try over there. Yes. A veces escupen al pescado para cogerlo, o sea, pueden escupir agua. Fíjate. Pues ahora vamos a lavarnos las manos y a comer un poquito. Y en esto consiste nuestro menú. Una sopita, una bebida refrescante, un poquito de arroz con pescado. Y de postre, sandía. ¡Hola! Pues después de comer hemos hecho una última parada en una playita de ensueño. Ya hace un rato que hemos vuelto de nuestra excursión y la verdad es que estamos un poco maluchos de la tripa, no sabemos qué nos puede haber sentado mal. Pero bueno, otra vez no se puede hacer nada, así que hemos decidido seguir con nuestro plan y hemos alquilado una motito. Esta que tiene aquí nuestra amiga, que la va a llevar ahí enfrente para que no sé para qué. Pero bueno, nos ha dado unos cascos Warripay. Sí. Pero bueno, ha costado 30 ringgits por día, que son menos como de 10 euros. Sí. 8 euros. 7, 8 euros, sí. Pues estábamos con la moto y nos hemos encontrado a estos bichos por la carretera. Mira qué guapo. Hola. Jorge se ha asustado porque piensa que este bichito adorable va a ir a por él.
Son bestias asesinas. Mira qué cuernos tiene ese. Hemos encontrado más monitos por el camino. Mira cómo comen. Te vas a cortar, bicho, pero ahora te vas a cortar. Claro. Y ahí está la mamá con su bebé. Qué familia más feliz. Hay muchos más, ¿eh? Están ahí comiendo la basura, saltando por las ramas. Misión fallida, hemos llegado un poco tarde y ya estaba cerrado lo que queríamos hacer, pero tenemos la moto, así que está reservado para mañana. Y básicamente nos hemos dedicado a recorrer un poquito el oeste de la isla con nuestra moto. Y hemos vuelto a la zona del hotel y ahora estamos en la playita y vamos a ver si podemos darnos un baño, aunque hace un poquito de viento, y luego cenar algo rico por aquí. Pues segundo día aquí en Langkawi, bueno, tercero en realidad, segundo completo. Y hemos decidido levantarnos muy prontito para darnos un buen baño en la playa antes de desayunar y de nada. Pues el madrugón ha merecido la pena porque hay poquita gente y tenemos la playa casi para nosotros. Irene, ¿qué tal el bañito? Bueno, está el mar bastante movidito y me he llenado de arena entera. Después del paseíto por la playa, vamos a dar un bañito en la piscina, a probarla. ¿Qué tal? Buena. Mira, tú sí, mira. Es muy guay. Anda. Ay, aquí te puedes sentar. Ayer llegamos tarde, pero hoy sí vamos a poder montar en el teleférico más representativo de Langkawi. Y no solo de Langkawi, porque es el teleférico más largo del mundo, con 2,2 kilómetros de longitud y el más inclinado con 42 grados. Además, mide 709 metros de altura y nos va a llevar hasta el segundo pico más alto de toda la isla. Si el día está claro y nos lo permite, podremos ver zonas incluso de Tailandia y de Indonesia desde arriba. Además de una pequeña sorpresa que ya os enseñaremos luego. Así que vamos a ver si podemos comprar los tickets y subir hasta el cielo. ¿Ya tenemos las entraditas? Sí, vamos a subir. Ha costado 45 ringgits por persona, que son como unos 10 euros. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ya estamos arriba y la sorpresa que nos esperaba no es nada menos que esta maravilla arquitectónica. Es un puente colgante, suspendido y curvo, que además está solo sujeto por este pilón que veis ahí arriba, enorme. Es el más largo del mundo de este tipo y las vistas desde arriba son espectaculares. We'll be right back.
Después de nuestro paseo por el cielo, vamos a comer en un japonés. Irene está preparada. ¿Qué vas a pedir? Buen apetito, sushi. Este es nuestro rico menú del japonés, que tiene una pinta increíble. La verdad que sí, nos han puesto de todo, nos vamos a poner hasta arriba. Pues ya hemos dejado atrás el parque donde estaba el teleférico y ahora vamos a hacer un trekking a la cascada de los Siete Pozos, que creemos que está fenomenal y vamos a darnos un bañito ahí. En nuestra caminata hemos encontrado un mono. Como en todas las caminatas aquí en Langkawi. Sí. Hay muchos monos en la isla. Se ha puesto en medio, pero es que nos está gruñendo. O sea, es bastante mal rollero. Mono cabrón. Cómete a Irene. Mira, mira qué mala hostia. Irene. Ay, hazme la foto. Haz como Fran de la jungla. Mírale a los ojos. Mono. Mírame, mírame. Pues es que esa cosita mona no puedo hacer nada. Que no, ya verás, tú sube, venga, ten huevos. Mira, me quiero sentar aquí en la carretera y que me hagas una foto. Bueno, hago la foto y luego subes y que te coma. Vale. Pues el mono no nos ha hecho nada porque es un mono bueno. El mono se ha quitado del camino y no te has podido ni hacer la foto. Has tenido suerte porque te ha gruñido. Y Jorge no me quiere hacer fotos con los monos. Pobrecito. Y así prosigue nuestro camino hacia las cataratas. Ahora es al revés, vamos bajando. Ya con calor. Sí. Y sigue habiendo monos en el camino, ¿eh? ¿No crees? Aquí nos encontramos con algún otro. Con monitos chiquititos. Mira cómo corren los cabrones. Me está desparasitando. ¡Hemos llegado! Parece que ha merecido la pena, ¿no? Como podéis ver, estamos en una playa de arena negra llamada Black Sand Beach. ¿Por qué el color? Se cuenta aquí en Langkawi que hace muchos, muchos años hubo una guerra entre el mundo marino y el mundo terrestre. Una sirena se enamoró del príncipe del mundo terrestre y se declararon la guerra. A priori parecía que el mundo marino ganaría la guerra porque tenía muchísimos más soldados, pero el mundo terrestre contaba con un sabio entre sus filas que le recomendó poner una línea de antorchas a lo largo de la orilla del mar y así asustar al mundo marino. El mundo marino, al ver las antorchas, pensó que eran un montón de soldados, muchos más numerosos que su ejército. Entonces se asustaron y no hubo guerra. Las antorchas se quemaron y se quedó, como podéis ver, el color de esta orilla. Independientemente de la historia, el color tan característico de esta arena está causado por dos minerales, la turmalina y la ilmenita, que están en muchísimos granitos del mundo, pero que solamente causan el color característico aquí en Langkawi. Bienvenidos a esta playa paradisíaca, que como veis es una maravilla, arena blanca, y es una pena que el día de hoy no esté muy claro. Pero bueno, hemos dejado la playa de arena negra, nos hemos venido para acá para disfrutar un poco y a ver si podemos darnos un bañito y aprovechar nuestras últimas horas en Langkawi. Pues en esta maravillosa playa
Hay uno de los resorts que podemos encontrar en la isla, que hay un montón, hay algunos con cabañas en el agua, este queda a la playa con sus chozas, sus hamacas y demás. Increíble, porque Langkawi es además un destino súper, 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 súper típico para la gente que se va de luna de miel. Os podéis preguntar por qué. Aquí la respuesta. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Aquí despedimos el vídeo de Langkawi con una cena increíble, un último caprichito antes de dejar la isla mañana por la mañana. Sí, la dejamos con muchísima pena, la verdad, nos gustaría estar aquí un par de días más, bueno, y viajando toda la vida, pero bueno, mañana toca irse, así que vamos a disfrutar de esta cena deliciosa. Nos vamos muy, muy, muy felices. Pues nada, espero que les haya gustado. Hasta luego.